Continúan los asesinatos en Loja. He decidido asignar el caso a mis hombres de confianza, Gustavo y Fernando. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Y qué es lo que dicen? Que encontraste al jefe de la banda. Siéntate. Estoy bien de pie. ¿Acaso tienes miedo? Soy yo quien tendré que enfrentarlos. Tú estás muy cómodo aquí, ¿no? Patricia, que pase Gustavo. ¿Gustavo? Sí, Gustavo. ¿Vas a poner a trabajar con ese nerd? ¿El jefe me llamaba? Sí, pasa Gustavo, adelante. Siéntate, Gustavo. Ok, Javi. Ahora explícame dos cosas. ¿Por qué tengo que trabajar en este caso? ¿Y con este? ¿Qué caso, Javier? Yo ya tengo mi trabajo. A ver, Gustavo. Mira, yo los he hecho venir a ustedes dos, porque pienso yo que ustedes dos son el personal idóneo para este caso. Hoy mismo me tuve una reunión con René, nuestro policía infiltrado, y me ha dado algunas pistas importantes referente a los delincuentes. También sé que el día de hoy en el Parque Lineal hay una reunión. Así que, ¿alguna pregunta? No. Bueno. Hasta la noche. A las 8. No me hagas esperar. No. Mejor a las 9. Pendejo, ¿dónde estabas? Siento, es que estaba perdido. Vamos con mucha cautela hacia el punto de encuentro. Sí, sígueme, por favor, vamos. No hay nadie, ¿ah? Tiene razón. Nos mintieron. No entiendo nada. Aloha, Dios. Fernando, ¿dónde están? ¿Fueron al parque? Sí, sí, sí. Vayan inmediatamente a casa de René. Lo acaban de asesinar. Ya, ya, listo, listo. Ahora vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasó aquí? Llegaron tres hombres en un carro y apuñalaron a uno y no sé qué pasó. Ay, Dios mío, la sangre, pobre joven. Vamos, vamos, Gustavo, a ver qué pasó. Esto. ¿Qué desastre es este? Alguien estuvo antes que nosotros. ¿Y el computador? Se han llevado todo. ¡Pues hijos de perra! ¡Se han llevado todo! ¡Hay que dar aviso a nuestro jefe! ¡Vamos! Al día siguiente en la tarde, Gustavo consiguió localizar a los delincuentes gracias al GPS del celular de René.
Les ordené que actúen inmediatamente. Es una pista muy importante. Listo. Vamos, Gustavo, con cuidado. Jefe, tiene que ver esto. Sí, ¿qué pasó? He encontrado unas fotos en el Dropbox de René. Es sobre la investigación del jefe de la banda. ¿Y tiene...? Tiene una cicatriz. Una cicatriz en el brazo. En el brazo derecho, ¿no? Sí. Bueno, esto hay que comunicarles a los chicos, ¿no? Bien. Felicidades. Muy buen trabajo. Ahí están. Vamos, con cuidado. ¡Aló, Javier! Hemos encontrado ya fotos en la investigación de René sobre el líder de la banda. ¿Cómo? Sí, el líder de la banda tiene una cicatriz en el brazo derecho. Mira, luego te lo explico. ¡Gustavo! Mejor. Dice que el delincuente tiene una cicatriz en el... Fernando. Fernando. Fernando, contesta. Fernando. ¿Una cicatriz como esta? No puede ser. ¿Tú? Cuelga el maldito teléfono. Arrodíllate y tira tu arma. Maldito. Tú mataste a René y a todos esos inocentes. ¿Qué pasó, Fernando? ¿Ya no eres tan valiente? Nunca hubiera sospechado de mí. Eres un maldito enfermo. Adiós, Fernando. Después de todo lo sucedido, aún no puedo creer que me hayas traicionado. Descansa en paz, Gustavo.